¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver lo mejor de Forest mientras hablamos de su carrera, chicos y chicas, ya que se retira profesionalmente de Counter Strike. Supongo que andará como creador de contenido, le veremos en streamings, pero Forest, una leyenda que lleva muchísimos años jugando a este videojuego, que desde 2012, como sabéis, estuvo en NIP, pues ha decidido colgar el ratón de manera profesional. Y es un jugador que yo apenas le pude disfrutar en 1.6. De hecho, no he visto ninguna de estas jugadas. Como veis, tenía un nombre totalmente distinto. Fue jugador de Fnatic antes de moverse, entiendo, a NIP. Y bueno, un jugador muy conocido en, lo dicho, en la escena del 1.6. que luego se unió en ese NIP, perdonad, que hizo el récord de imbatibilidad de la historia, ¿no? Una absoluta leyenda. Aquí tenemos al Tito Forest. ¡Qué joven, eh! ¿Dónde está la barba, Titán? ¿Dónde está la barba? Y bueno, yo tuve la suerte de entrevistarle junto a Gerrit en la Blast de Madrid. Si no me equivoco, fue una Blast. Jugador súper educado, buen rollo, pies en la tierra, humilde. Yo de esa entrevista me llevé, no sé, me hizo muchísima ilusión conocerle y la verdad que el pibe se portó de 10. Y da penita, ¿no? Ver cómo pasa el tiempo y ver cómo más y más jugadores se van retirando. Pero bueno, ley de vida, ¿no? ¿Cómo revienta el Tito Forest, eh? Un 1.6 que seguramente muchos de vosotros echéis de menos. Y en comentarios también me gustaría que hicierais una cosa, ¿vale? Decidme cuáles han sido vuestros momentos favoritos de Forest, si recordáis alguno en específico, ¿no? Madre del amor hermoso, cómo ventilaba el pibe, ¿eh? ¡Qué puta locura! No sé si os pasa que yo valoro más las kills en ese counter que en el CSGO, tío. No sé si soy el único. Y luego, por supuesto, cuando acabe este pequeño homenaje del 1.6, pasaremos a ver sus mejores jugadas en la época de NIP, chicos y chicas. Que lo dicho, lo tengo aquí apuntado. Ha ganado, como sabéis, bueno, en el top 20 ha estado 4 años y ganó un Major muy, muy, muy importante. Y el mejor puesto que ha estado en HLTV ha sido el segundo puesto en 2013. A partir de ahí, séptimo 2014, décimo sexto 2015 y séptimo 2016. A partir de ahí, pues tuvo sus idas y sus venidas y evidentemente ha participado en muchos eventos, pero lo dicho, la época dorada de NIP fueron esos 4 primeros años. Mucha gente, por cierto, ¿cómo decirlo? Como sabéis, NIP tuvo acceso al juego antes que otros equipos. De hecho, si no recuerdo mal, Gerrit fue el que pulsó un botón para anunciar las primeras skins de la historia de Counter-Strike. Ojito, hazle de la... ¡Oh, es un guiñito típico, tío! Es un guiñito típico. Ok, bueno, pues turno ahora de pasar a la época de CSGO, chicos y chicas. Y lo dicho, es como que, bueno, lo dice muchísima gente, ¿no? Que tuvieron ventaja, que por lo tanto hay que cogerlo con pinzas, pero no sé, a mí ese NIP me pareció una absoluta bestialidad. Entiendo lo que quiere decir la gente, ¿no? Que tuvieron acercamiento antes al juego y por lo tanto se pudieron adaptar, pero eso no dura tanto tiempo, ¿no? Es innegable que ese equipo de tantísimas estrellas fue una absoluta barbaridad. Y yo al menos, o sea, para mí es innegable todo lo que hicieron, Ese equipo de NIP tan putamente bestia, tío. Mira, Six por ahí, Fiber, Erraid, por supuesto. Y Dennis está por ahí, ¿no? Con la pedo 150, reventándose a cooperar al Flame. Fue a la época de Glay, Pink, Kirby. Bueno, jugador que... Fijaros, el otro día hice un unboxing de cartas de coleccionismo y Fiber nunca había tenido una carta porque no estaba en los mejores equipos de Tier 1, evidentemente. Bueno, lo dejó en Dignitas, ¿no?
Y es una de las cartas que estará en esa colección y yo la de Flavor la quiero sí o sí, tío, esa carta. El Flavor, la de Get Right. La quiero. Ven con su gorra mítica. No sé. Muchas. Mira, contra Fnatic. El sueco, ¿cómo va, tío? Por cierto, si os preguntáis qué edad tiene Patrick, tiene 36 añitos, ¿eh? O sea, ¿cuántos jugadores pueden decir? Aunque dejó de Ignita, si no me equivoco, en 2022, ¿vale? ¿Cuántos jugadores pueden decir que han estado hasta los 34 años compitiendo? Me parece una barbaridad eso, ¿eh? Me parece loquísimo. Y sobre todo en un juego como Counter-Strike, ¿eh? En otro juego, bueno, pero en Counter-Strike... A JW, nada más y nada menos. ¿Cómo lava los duelos aquí entre gente como JW, que ni es... Forest? Y colateral. En uno puto eso ha sacado, loco. Ah, tío, recuerdo que... No sé si es en esa época que salió la alfombrilla de la Howl de Steel Series, que me ha parecido similar. Esa la tenía allí, no sé dónde la he dejado, tío. La usé muchísimo, eso lo tengo claro. Uno versus dos. Qué bien, tío. Era muy bueno, tío. Era muy bueno. Sobre todo AWP, AK, era muy polivalente, tío. No le temblaba soltar el AWP. Lo consigue, tío. ¡Wow! El flicardo ese, tú. Contra Face. Estaban Ace y Alu. Se le echará de menos, es una de las imágenes. Me gustaría verlo en un tiempo con siendo Pulse o algo así, tío. Yo creo que lo haría increíble. Y dentro de poco empezará esa época en la que jugadores antiguos, que ya lo estamos viendo, ¿no? Como Tazneo y compañía. Pues también los suecos, tío, molaría verles. Último clip y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y nada, también decidme en comentarios, por supuesto, los mejores momentos que recordáis de este jugador. Avanzando, tranquilito, firma la flash. Porque sigue el wallbang. Ah, que estaba ahí arriba, ¿no? ¿Cómo se movía, tú? Y bueno, así para hacer un breve repaso de todo lo que ha conseguido, tenemos HLTV, chicos y chicas. Como veis, 8 MVPs, que me parece una barbaridad, desde DreamHack Valencia 2012 hasta la IEM de Oakland 2016. Fue su época dorada, como veis, chavales. El IEM Oakland de 2017 logró alzarse con el trofeo y ya ha pasado tiempo, han pasado 7 años desde su último trofeo. Y como veis, ha llegado a ganar la DreamHack Master de Malmo, ha llegado a ganar también, bueno, la Asus ROG Winter, la SL Colonia de 2014, que si no me equivoco, ese fue el Major. Ese fue el Major, ¿no? Si no recuerdo mal. Y aquí DreamHack Bucarest y muchísimos más eventos. Pues nada, chavales, con esto me despido. Una leyenda que ha dejado, yo creo que una marca muy, muy grande en la escena. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!